Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video a través de mi canal de YouTube llamado Hincha Bohemi. Mi nombre es Víctor Pinto y nos encontramos en esta oportunidad en el centro de Lima porque vamos a tomar un tour que dura algunas horas recorriendo algunas partes que ya hemos visitado pero otras partes que no de la capital peruana. Así que los invito a vivir esta aventura. Muy bien, vamos ahora rumbo a tomar el bus caminando por las céntricas calles de Lima en el jirón Conde de Superunda, que es lo que indican algunos carteles que están en cerámica en las paredes. No sé si eso se refiere a un nombre antiguo de la calle o al nombre actual, ¿ya? Pero de todas maneras está muy bonito el centro de Lima y las calles cerradas, ¿ah? Así que uno puede caminar tranquilamente por el centro sin inconveniente, o sea, todo es peatonal o salvo ciertas autorizaciones. Así que ahí está Jirón Conde de el nombre que yo les mencionaba. Aquí está, mira, me llama la atención Enel, una empresa que también está en Chile. Bueno, y vamos a continuar acá caminando hacia el río Rímac, el río más famoso de Lima, Perú, y mirando hacia los cerros al fondo donde también hay conjuntos habitacionales. Así que hay unos trabajos para arreglar todos estos paseos y esto se ve relativamente nuevo, así que está muy bonito, expedito el poder caminar acá en esta parte del centro de la ciudad de Lima, Perú. Bueno, estamos en la parte norte del centro, estamos siguiendo aquí a la guía que nos va a indicar dónde debemos abordar este bus. Vamos a ir a Chorrillo, vamos a ir a Barranco, vamos a ir a Miraflores. Allá parece que está el bus Mirador. 20 soles el tour, 40 soles obviamente dos personas, así que está asequible, sí, asequible para poder visitar el Jirón Rufino Torrico. Estamos caminando ahora y hemos llegado hasta esta explanada ya para terminar esta caminata y subir a uno de los buses, a uno de los tantos buses que están acá. A un costado entonces el río Rímac de la línea férrea. Mira, hay una línea férrea. Desconozco, quizá era un tren que iba a la sierra, no sé. Ah, está interesante, lo vamos a consultar, a averiguar. Así que ahora nos vamos. Mira, hay una pasarela gigante para cruzar caminando, una pasarela, un cruce peatonal sobre el río Rímac. Y ahora vamos entonces a cruzar y subir al bus. Muy bien, ya estamos arriba entonces del bus Mirador. Como se nota que estamos, no sé si en una temporada baja, quizás Lima tiene turismo incesante, ¿eh?, todo el tiempo, pero estamos en la mañana, así que hemos tenido fortuna de que hemos tenido pocos pasajeros. No sé si es fortuna o que quizás vamos a esperar que el bus se llene, pero hay pocos pasajeros. Increíble ahí la congestión vehicular. Recordemos que estamos en una gran capital, Lima, con un poco más de 10 millones de habitantes, ¿ya? Y estos puentes son de gran conectividad a la parte norte y sur, obviamente, de Lima, porque aquí está el río Rímac. No sé si se logra apreciar, pero bueno, su caudal es bajo. Recordemos que estamos en un desierto, Lima está emplazado en un desierto, entonces no es mucha el agua que trae, pero sí trae agua el río Rímac, ¿ah?, conocido río de la capital peruana. Así que en medio del ajetreo también de la capital peruana, no en esta calle específica, esta calle ya está relativamente tranquila, pero adaptada, digamos, para enmarcar a estos buses. Pero el resto de las avenidas con un ajetreo constante, incluso de madrugada, día y noche, autos y autos pasando por las calles de Lima. Así que bueno, nos vamos entonces a este recorrido. A esta tour le da la cordial bienvenida. Vamos a iniciar esta primera parte del tour, que representa todo el casco histórico de Lima, ya que Lima se fundó el 18 de enero del año de 1535
¿Y quién lo funda? Fue Francisco Pizarro. Vamos ubicándonos del lado izquierdo. Tenemos la casa, la iglesia y el santuario de Santa Rosa de Lima. Entonces, este conjunto que está al lado izquierdo fue la casa donde vivió nuestra santa mestiza peruana, Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa de Lima, que nació el 30 de abril del año de 1586 y muere el 24 de agosto del año de 1617. Nuestra santa muere de tuberculosis. La vida fue bastante corta para ella porque estaba en contacto con los enfermos y fue de una condición social media alta. Y lo que está hacia la izquierda fue la casa donde ella vivió. Es un cristal pintado de color marrón. Bueno, se nos explica que acá en el centro existen 350 balcones, ya algunos de ellos restaurados. En lo que es la parte que estamos, donde estamos transitando, no estamos cerca de, según mi orientación, no estamos cerca de lo que es la Plaza Mayor, estamos, eso sí, cerca de del río Rímac y todo aquello. Mira, Centro de Salud San Sebastián. Y bueno, aquí desde la altura observamos, de verdad, una vista panorámica, literalmente, el Patrimonio Antiguo de la Humanidad, que fue declarado por la UNESCO. Una vista privilegiada para este recorrido. Está representada por 42 distritos, más una provincia constitucional que es el Puerto del Callao. Aquí observamos las edificaciones del lado izquierdo, son la mezcla de adobe, paja, caña, carrizo y quinta. Y son flexibles todos los movimientos sísmicos que Lima ha tenido. Muy bien, estamos ahora en la Plaza Ramón Castilla. Plaza a la izquierda, Avenida Emancipación, con el tránsito del Metropolitano, Alfonso Ugarte también, y la Avenida Argentina. Es una rotonda, un óvalo, acá donde el centro está Ramón Castilla, que destacó por diferentes obras, y es por ello que, entre ellos el ferrocarril, y es por ello que se le ha querido rendir un homenaje con esta linda plaza, linda plaza Ramón Castilla, y además punto neurálgico acá en Lima. Estamos en la avenida, en la intersección con la avenida Alfonso Ugarte. Es un lugar de un comercio muy activo, de hecho hay un supermercado aquí a la izquierda, y de tránsito incesante de buses, camiones, autos, taxis, de todo. Todo tipo de transporte acá, en este lugar. Y hay un centro comercial, el Unicentro. Así que continuamos recorriendo Lima. Aquí vamos por calle Girón Callao hacia el centro de la ciudad de Lima, ¿ya? El centro de la ciudad de Lima es lo que se conoce como Damero de Pizarro, ¿ya? No las zonas anteriores. Así que hacemos el alcance. Mire, continuamos viendo los balcones. Mira este tipo de balcones, hermético, cerrado. Claro, construcciones de muchos años atrás, o sea, siglos atrás. Del año de 1891. Mire, imagínense. San Martín fue el primer santo de color, fue un hermano dentro de la casa de esta, la de San Martín de Porres, que es un hospital de caridad en estos momentos. Hospital de Caridad San Martín de Porres. Primer santo de color, discriminado, pero que a pesar de eso logró ser canonizado, y ahora su legado continúa con este hospital. Y Santa Rosa de Lima vivía acá. Y el edificio que tenemos a lo que nos están explicando. O sea, actualmente es el convento, porque ahí viven las monjas, pero originalmente el edificio fue un hospital para atender una población totalmente indígena, que contagió una epidemia de lepra, fiebre amarilla, tifoidea y tuberculosis. Mire este tipo de vivienda, ¿eh? El rescate de los balcones, el rescate de la cara externa o la cara interna.
claramente no, no está, digamos, construida en su totalidad, o reparada, más bien dicho, reparada en su totalidad. Pero la parte delantera, mire cómo conserva, es un santuario, tengo entendido. Un santuario que se ubica aquí hacia la derecha, tiene el símbolo de una de las congregaciones religiosas. Así que debe ser de gran extensión hacia atrás. Este tipo de construcciones también es muy habitual en Lima, el ladrillo, ¿verdad? Y el cemento. Ah, 1891. Esta era la casa, mira. La casa de San Martín de Porres. Esta era la casa de San Martín de Porres. Y es lo que se destaca, y pero mucho de este tipo de construcciones en Lima. Ladrillo a la vista y cemento. Aquí está, la casa de San Martín de Porres, hacia la derecha. Estamos llegando a la avenida Tacna, ¿ya? Y aquí a la izquierda. Aquí tenemos la imagen de los tres santos peruanos. Hacia la derecha, aquí la casa hogar. Tenemos la imagen de San Martín de Porres, la imagen de Santa Rosa de Lima y San Juan Macías. San Juan Macías es el patrón de los niños. Bueno, esta es Girón Callao, la calle de acá, y esta es la avenida Tacna. Y al fondo se ve el Cerro San Cristóbal. Lamentablemente el recorrido no va hacia Cerro San Cristóbal. Cuando yo vine en 2017, sí subió al Cerro San Cristóbal. Yo hice uno de estos tours express, que fue lo único que alcancé a conocer de Lima. Yo vine por otros motivos, no turísticos, sino que laborales. Pero ahora los buses parece que no están yendo para allá. Parece que es un poco peligroso, no sé. Pero no están viajando para allá, porque ahora desde el casco histórico de Lima, aquí en la avenida Tacna, nos vamos a desplazar hacia la Costa Verde, el distrito de San Isidro, el distrito de Miraflores, el distrito de Chorrillos, Barranco también, que ya lo hemos conocido, pero ahora vamos a realizar, porque es nuestro último día en Lima, así que vamos a realizar el último repaso por la ciudad en este Mirabús. Bueno, una de las partes negativas es que este bus se ha demorado un montón en dar la vuelta. Llevamos 2 horas acá arriba del bus, con un sol imponente. Y bueno, eso ya ha provocado también malestar en los pasajeros, y algunos dijeron que se iban a bajar. Nosotros ya estábamos a punto de bajarnos, pero va a dar la vuelta y no sé si va a recoger más pasajeros, porque la verdad es que se ha demorado demasiado, ¿ah? Demasiado en dar esta vuelta. Estuvimos por el centro, pero ¿por qué? Porque recogen más pasajeros, recogen más gente, pero eso perjudica a quienes ya estamos desde antes, desde mucho antes. A los niños. Acá está el santuario de y las prácticas ascéticas. Santa Rosa de Lima. Y vamos por la avenida Tacna hacia el sur. Mire, recién volvimos nuevamente al punto con Girón Callao. Debido al trabajo de su padre, que se encargaba de rescatar el mineral de la plata. Y está el monasterio de las Nazarenas. De los Nazarenos. Donde se encuentra la imagen de nuestro Cristo Moreno, que fue pintada por un esclavo angoleño en el siglo XVII. A pesar de los terremotos que se lo dieron, esta imagen quedó incólume. Y es desde allí que nace esta ocasión al Cristo de Pachacamilla, al Señor de los Milagros, al Cristo Moreno. Y es venerado todo el exterior. Está el Señor de los Milagros. Esta es la avenida Tacna con la avenida Nicolás de Pierola. Hacia la izquierda está lo que es el parque, la Plaza San Martín, ¿ah? Y ahora nos vamos rumbo entonces a toda velocidad, creo yo, rumbo hacia lo que es San Isidro, Miraflores, Barranco, Chorrillos, la Costa Verde de la ciudad de Lima. ¿Ah? Después de tanta espera, por fin ya vamos hacia aquel destino. Muy bien, estamos ahora yendo hacia el sur por la avenida Arenales y estamos llegando a una intersección importante, la avenida Javier Prado, en el distrito de San Isidro, que es un distrito financiero, es un distrito comercial en muchos sentidos, ¿ah? Así que es un lugar también importante donde
se concentra gran parte de la economía peruana, ¿ah? Los distritos de San Isidro, Miraflores principalmente. Así que es hacia aquellos lugares donde nos estamos dirigiendo en estos momentos. Bueno, se nos indica que aquí a la derecha está el segundo centro comercial más antiguo de Lima. Pero la importancia tiene que ver con un atentado, ¿verdad? Hasta la captura, según lo que nos decían, del líder de Sendero Luminoso, ¿verdad? Año 92. Así que también fue, independiente de su estatus, de centro comercial, tiene un rol importante en la historia contemporánea del Perú. Recordemos, muy golpeado este país por la violencia en aquellos años, a fines de los 80, 90. Bueno, este es el famoso Óvalo Gutiérrez, ¿ya? Y ahora vamos camino hacia la costa, ¿ya? La verdad es que este es un lugar bien, como dirían acá, bien pituco, cuico, algo así. Pero es más comercial y la zona de la costa es más residencial. Así que vamos a ir justamente hacia aquel lugar. Estamos en calle Enrique Meis en este momento. Enrique Meis. Estamos en Miraflores ahora. Este es el distrito turístico preferido por personalidades nacionales y extranjeras. Aquí obtener una casa, terreno o departamento es muy costoso. Está habitado fundamentalmente por familias de nivel socioeconómico alto. Sí, no. Este distrito tiene un origen místico, ya que apareció una cruz luminosa quedada en uno de los barrancos y estaba sobre el mar. Fue apreciado por los indios pescadores de Surco. Posteriormente, un ganadero de apellido Caicedo levantó la primera ermita en agradecimiento al señor del barranco, ya que salvó a su esposa, que se encontraba grave. Este distrito data de 1750. Miren, amigos, frente a nosotros, al fondo del mar, al frente pueden ver un cerro. Es el Morro Solar, mirador natural debido a la gesta heroica de 4000 chorrillanos que ofrendaron su vida en la Guerra del Pacífico. Hay alguien personificado de fraile, ¿eh? Es toda una historia. No, lo firmé. Se lanzó. ¿Lo alcancé a grabar? ¡Otra vez! Se lanzó. ¡Otra vez! ¡No lo vi! ¡Otra vez, porfa! Bueno, ahí se lanzó el fraile. Ahí va, mire. Ahí va escalando. Bueno, es toda una historia, nos estaban contando recién, pero poco y nada se escucha. Y no, es inaudible a ratos por el tema del viento. Y vamos a ver si el fraile, ahí está el fraile. Bueno, es toda una historia de amor, ¿ah? Que finalizó con una persona lanzándose a la turbidez del agua. El agua es bastante turbia aquí en Lima.
Pese a que hay algunas playas, en Chorrillos. Qué bueno que existan algunas playas. Pero no tuvimos la oportunidad ya de conocer esas playas, porque ya mañana nos regresamos. Ya es nuestro último día. Pero alcanzamos a conocer esta parte entonces del Salto del Fraile, en el distrito de Chorrillos, sur de Lima. Nosotros estamos en la parte sur de Lima, extremo sur. Vamos a ingresar al túnel del terror o túnel del desestrés. Todo aquel que esté estresado puede gritar aquí. Mira, acá hay un estadio, el municipal de Chorrillos, debe ser del Muni, ¿no? El Deportivo Municipal. ¿O no? Es el estadio del Muni, ¿no? El Muni le dice, el Deportivo Municipal. Aquí en Chorrillos. En honor a todos aquellos soldados que participaron en la Guerra del Pacífico, murieron y no pudieron ser reconocidos. Mira, aquí se observa toda la costa de Lima hasta el Callao, y del Callao sigue hacia el norte. De verdad, es gigante Lima, es muy grande esta ciudad, y tiene lugares tan importantes como esta playa hasta la izquierda. Bueno, esta es la Plaza Francisco Boloñés, ¿ya? Aquí varias personas bajaron del tour, así que así, bueno, el tránsito habitual ya, de todas maneras, ya ha bajado. Así que, bueno, ahora continuamos hacia toda la zona del centro. Nosotros nos vamos a quedar ahí en el centro, vamos a almorzar, porque no hemos almorzado. Nos vamos a quedar, así que, para que usted calcule también su viaje a Lima. De verdad que cada actividad que uno va a hacer es todo el día. O sea, si quieres ir al Callao, dedícate ese día solo a ir al Callao, nada más. No puedes hacer dos cosas porque el tránsito y las distancias son gigantes. Muy bien, ya hemos finalizado entonces esta aventura y nos hemos encontrado con unos amigos de Costa Rica. Hola. Hola, mucho gusto. Directo desde San José. ¿Cómo lo han pasado en Perú? Súper, súper bien. Es muy rico. Bonito, muy bonito. Se come bastante bien, bastante rico. Amigos, aquí es el paradero, aquí sí, todos bajamos, aquí bajamos, gracias. Bueno, ahí tuvimos una interrupción. Oye, compraron un charango. No han comentado que aquí es más económico. Sí, claro. Mucho más que Costa Rica está a la par con Chile, lamentablemente. Económicamente sí, están a la par. Lamentablemente. Sí, muy iguales. Sí, pero en realidad Perú es lindísimo y hay mucho que conocer, así que los invitamos a venir. ¿Verdad que sí? Y nos queda la tarea de ir a Chile para visitar eso. A los nuevos amigos. Viajar es lo más importante. Sí, así es. Muy bien, así que con los amigos de Costa Rica nosotros finalizamos este video y vamos a descender. Sí, veníamos hablando de la realidad de Costa Rica y la realidad de Chile, que es muy caro, pero es caro para los chilenos y para los costarricenses. Eso es lo triste, ¿verdad? Que los sueldos no alcanzan. De eso veníamos hablando, arreglando el mundo, por decirlo de alguna forma. Así que, bueno, vamos a descender de este bus. Esta es la Alameda Chabuca Gran, y acá usted puede encontrar todo tipo de buses. Yo se los recomiendo que vengan acá, ya que no tomen el tour ahí en la Plaza de Armas. Así que bien, con la imagen de estos buses turísticos nosotros nos despedimos y será hasta la próxima. Chau.